Father, we pray for this little girl. Padre, oramos por esta niña. We pray that you will heal her ears. Oramos que tú sanes sus oídos. We pray that you open these deaf ears. Oramos que tú lo abras. You deaf spirit. Espíritu muerto. In the mighty name of Jesus. We rebuke you tonight. We bind this deaf spirit. Atamos a ese espíritu. We command the deafness to go. Y ordenamos que esta condición se va. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Father, thank you. Padre, gracias. For what you're doing in our ears. Por lo que estás haciendo en sus oídos. In the mighty name of Jesus. En el nombre poderoso de Jesús. The power of God. El poder de Dios. Set you free. La libertad. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. You deaf spirit. Espíritu. You go. Se va. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. I pray to give life to the voice box. Pido que tú le des vida a sus vocales. Life to the tongues. Vida a su lengua. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Loose your lips. Suelta sus labios. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Loose your tongue. Suelta su lengua. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Loose her, my God. Suelta a Dios. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Mama. Ma. Alleluia. Pa. 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 Ay, yo madre. Solo puede hacerlo. Aleluya. Brother, has she ever been able to hear like this? Hermano, ella ha podido escuchar así. No. Aleluya. And what about her mouth? Has she ever been able to do that? ¿Y su boca, ella ha podido hacer eso en el pasado? No.
But I want you to make her say something simple like papa or dada. Yo quiero que tú hagas que ella diga algo bien simple como mamá o papá. Papá. Praise the name of Jesus. Now, what is your name, sir? ¿Cómo te llamas, señor? Ambiori. What's that? Ambiori. Mr. Ambiori. I want you to know that she cannot understand English or Spanish. Yo quiero que entiendas que ella no entiende el inglés o el español. Because she has never heard anything. Porque ella nunca ha escuchado nada. But I want you to teach her. Pero yo quiero que tú le enseñes. Every day. Todos los días. Start like a baby. Empieza como un bebé. Teach her how to say papá. Enséñale a decir papá. Dada. Dada. Teach her how to say L's. Enséñale a decir la L's. La la. Lala. And teach her to make long sounds like ma. Ella puede hacer ruidos largos como ma. And then teach her to say coco. Enseñar a decir como coco. Amen. Amen. In the Dominican Republic, you must say coco. En la República Dominicana tiene que aprender a decir coco. Amen. And then teach her how to say her name. And most of all, sobre todo, the name of Jesus Christ. El nombre de Jesucristo. Amen. Amen. La la. Ja, ja. Jesus. Jesus. Gracias, Señor. Father, I pray for this young girl. I thank you that you keep these ears open. Tomorrow morning when she wakes up, she will hear still. 10 years from now, for the rest of her life, she will speak. She will speak your word. She will talk completely fluent. In Jesus' name. And give the parents patience to teach them. What's your wife's name? Maria. We pray for Maria. Oramos por Maria. Bless her in Jesus' name. Come, let's give Jesus a hand of praise. Un aplauso fuerte, Señor. Gracias, Señor.